Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos. Soy Junior Muñiz. ¿Cómo están ustedes? Esperando que estén bien. Yo exageradamente bien, gracias a Dios. Para llevarle las noticias ahora, lo que está pasando de hoy para hoy. Las noticias que mañana leerán en el periódico, verán en la televisión, escucharán en la radio. Las tenemos hoy, right now, como dice el americano. Vamos inmediatamente con lo que tenemos para hoy. Hay una situación económica que no se está analizando. No veo a nadie preocupado pensando en qué va a pasar con el comercio, qué va a pasar con los comerciantes ante el posible aumento en la tarifa de la energía eléctrica. Hay quienes dicen, el mismo gobernador dice que no hay aumento, pero sí va a haber un aumento en la tarifa. Y es que los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico advirtieron hoy que muchos comercios tendrán que cerrar sus puertas si se concreta el proyecto o el proyectado aumento en la tarifa de la energía eléctrica. Muchos negocios van a tener que cerrar. Esto lo está proponiendo la Junta de Supervisión Fiscal para pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. No podemos nosotros seguir pagando la ineficiencia, la inefectividad y la pobre rentabilidad de una empresa pública que tiene en su ley habilitadora que su propósito es servir al público. Así lo dijo Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas. La gestión económica le toca a la pequeña y mediana empresa, que es genuinamente la principal empleadora de la familia puertorriqueña, que mucha razón tiene la presidenta del Centro Unido. Entonces vamos a dejar caer toda la carga sobre el pequeño y mediano empresario, que es el que se va a ver en la rueda de abajo. La situación no pinta bien para ellos, lamentablemente. Esa es una realidad. Por otro lado, causa para arresto contra un conductor borracho que causó una muerte en el puente Teodoro Moscoso. Señoras y señores, ahí tenemos al presidente o al secretario más bien de Justicia, Emanuele. El secretario Domingo Emanuele informó esta tarde que Fiscalía de San Juan formuló cargos contra Ramón Vázquez Muñoz, de 70 años, por causarle la muerte a una persona mientras conducía en estado de embriaguez por el puente Teodoro Moscoso. La pérdida de vidas a causa de esta conducta imprudente causa dolor y angustia en las familias y las comunidades. Por esto, el procesamiento riguroso que realiza el Departamento de Justicia no solo procura sanciones contra los que violan la ley, sino que la pena sea un disuasivo de las prácticas de conducir riesgosas. Así lo dijo Emanuele al hacer el anuncio de la erradicación de cargos. Los fiscales Jesús Torres e Ivette Rivera presentaron cargos por violaciones al artículo 7.2, 7.6 y 5.7 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico por conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Nos parece importante, hay que tomar cartas en el asunto, esto hay que detenerlo y es desde ya. No podemos seguir amparándonos con el ay bendito, hay que hacer rigurosas y para ayer las penas contra las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Esto no se puede seguir posponiendo, señoras y señores, esto no se puede seguir posponiendo, hay que hacer algo y es ahora. Hay que hacer algo y es ahora, porque definitivamente la situación no pinta bien para el futuro de Puerto Rico. Estamos viendo cada vez más accidentes de tránsito ocasionados por personas borrachas. Esto no puede seguir ocurriendo en Puerto Rico mientras se sigue ampliando y se sigue viendo este tipo de casos. Todas las semanas tenemos casos de personas borrachas que ocasionan accidentes fatales o accidentes graves en nuestras carreteras y hay que hacer algo. Definitivamente hay que hacer algo. Educación suspende a un maestro acusado de enviar material obsceno a menor de edad. Ahí vemos al secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, quien informó que la agencia que lidera comenzó los procesos disciplinarios correspondientes para remover de su área de trabajo a un maestro arrestado por las autoridades federales.
Jonathan Ortiz Medina, se llama el maestro de Arecibo, y fue arrestado por las autoridades federales de enviar, está siendo acusado de enviar material obsceno a una menor e intentar recibir material sexual de otra menor de edad. El Departamento de Educación advino en conocimiento el pasado viernes 3 de febrero del arresto del maestro. Inmediatamente se solicitó un indictment con el fin de iniciar los procesos disciplinarios correspondientes contra el maestro. Como medida disciplinaria, la agencia optó por remover inmediatamente al empleado de sus áreas de trabajo, informó el secretario de Educación, Ramos Párez, durante el día de hoy. Este caso de este maestro lo podemos unir al caso del entrenador de softball aquí en Ponce, cerquita de nosotros, que está siendo acusado ya, fue acusado, fue condenado, 12 años de prisión y 15 años en supervisión, bajo supervisión de los tribunales y de las cárceles, por abusar de una menor de edad hace unos años atrás. Ya la menor tendrá 17 o 18 años, pero este entrenador de softball también está siendo acusado por un delito de abuso sexual. Con esto también hay que trabajar. Definitivamente hay que trabajar con todos estos aspectos que están existiendo en nuestra sociedad. Spirit Airlines anuncia 5 nuevos destinos sin escala desde San Juan, Puerto Rico. Estas son buenas noticias. Spirit Airlines anunció que dentro de sus planes de expansión estará añadiendo 5 nuevas rutas y significativos aumentos de frecuencias entre Estados Unidos y San Juan. Eso es una buena noticia. El anuncio implica que Spirit estará ofreciendo hasta 21 vuelos en días de gran demanda desde 11 destinos hacia Puerto Rico a partir del 2023. De este verano, junio del 2023, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago, indicó que continuamos trabajando y cumpliendo con la política pública del gobierno de impulsar el turismo junto a maestros socios de la industria, a nuestros socios de la industria, para asegurar la creación de nuevas rutas y el aumento de frecuencias de viajes que sirvan para potenciar la llegada de más visitantes a Puerto Rico. Es muy bueno, las nuevas rutas redundarán en un impacto económico, según el gobierno, según turismo, de 11.9 millones de dólares, 213 mil asientos adicionales al inventario disponible para viajar a la isla durante el año en el que estamos, el 2023. Comienza en junio esta ampliación. Otra nota policíaca: radican cargos contra hombre por amenaza de muerte a su pareja en Ponce. Usted no puede estar amenazando a la gente así: te voy a matar, te voy a dejar de matar. Eso es un delito, amenaza de muerte. La Fiscalía de Ponce presentó cargos hoy contra un hombre que le apuntó con su arma de fuego. No simplemente la amenazó, le apuntó con un arma de fuego y amenazó de muerte a su pareja. Esta madrugada, en el interior de un vehículo, en los predios del Parque Pasivo de Urbanización Fullana, esto también es en Ponce, informó el Departamento de Justicia. El juez Ángel Candelario del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto contra Raymond William Torres Santana por un cargo de maltrato mediante amenaza, según tipificado bajo el artículo 3.3 de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y un cargo de violar el artículo 6.14 de Ley de Armas por apuntar a la víctima con una arma Glock calibre 40 para la cual poseía licencia. Eso no te da licencia a ti. El que tengas licencia de conducir, de portar armas, no te da licencia a ti de utilizar el arma así cuando te da la gana. Eso no es así. Es igual que tener una licencia de conducir. No te da licencia para estar por ahí a las millas, a exceso de velocidad. Y por último, y no menos importante, fallece una de las grandes actrices de Hollywood. Fallece Raquel Welch. Ya contaba con 82 años. Ella se ganó el nombre no solo como actriz, también como símbolo sexual internacional. Falleció hoy a los 82 años, según el portal especializado TMZ. El deceso se produjo esta mañana, según familiares, tras una breve enfermedad. Raquel Tejada, su nombre de pila. Nació en Chicago en el 40, de madre estadounidense, de padre boliviano y de ascendencia española.
Adoptó el apellido Welch de su primer marido, James Welch, con quien se casó en el 59 a los 19 años y lo conservó como nombre artístico a pesar de su divorcio 6 años después. En paz descanse, Raquel Welch. Dice abajo una nota que su primera oportunidad en el cine llegó de la mano de Elvis Presley como colegiada en la película musical Roseabout en el 1964. Ahí comenzó la carrera. Welch saltó a la fama en el 66 con sus papeles consecutivos en Fantastic Voyage y One Million Year BC, donde tuvo pocas líneas, pero su imagen en bikini la catapultó como símbolo sexual y una de las principales figuras en los años 60 y 70. ¿Quién no se recuerda haber visto en alguna película a Raquel Welch? Y en programas de entrevistas, en fin. Paz descanse Raquel Welch, señoras y señores. 82 años, el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Así las cosas, señoras y señores. Agradeciendo, como siempre, el que estén con nosotros. Siempre llevándole un rato de entretenimiento e información aquí en esta su plataforma a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Estamos en vivo. Nos puede ver también diferido en Instagram. Síganos en todas las redes sociales bajo Lo Dijo Junior. Muchas gracias a nuestros queridísimos patrocinadores. Restaurante Deleite en el CNC Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco, 856-8269. Empresas Babilonia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carretera 116 Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles Yauco, 913-0000.